Aquí estamos completamente en línea para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a tvtiempo.cl. Un día fresco en la zona central. Apenas 11 grados fue la máxima en Santiago. Además, se registraron precipitaciones entre el Maule y Magallanes. Intensas a ratos en Ñuble, Biobío y la zona sur. Este frente va a dejar precipitaciones de esta noche en gran parte del centro y sur del país. Vamos con el detalle. Este viernes comienza nublado la costa del tramo. Quedará con escasas nubes. Los valles despejados. Junto al mar en Atacama, de las nubes al sol, en el interior se verá con cielo transparente. Parcial se espera en norte Coquimbo, la parte sur nublada. La madrugada de este viernes comienzan los chubascos en la región de Valparaíso. En el día se presentarán de manera aislada. En O'Higgins y el Maule las precipitaciones podrían ser intensas en las próximas horas, aunque se debilitan durante el día. Solamente chubascos aislados, Ñuble y Biobío. La Araucanía caerán de manera débil. Los ríos y los lagos, lluvia suave y una jornada fresca y gris. Chubascos en Aysén, que por la madrugada podrían ser de nieve. Magallanes tendrá precipitaciones aisladas y bastante frío. Los pronósticos insulares, cielo nublado en Juan Fernández y Rapanui, nevadas a fines del día en Villa Las Estrellas. Esta noche comienzan las precipitaciones en la región metropolitana. Serán más bien débiles. En la capital se esperan 7 grados de mínima. Durante la jornada, los chubascos se debilitan. Se presentarán de manera aislada, 12 grados la máxima en el centro de Santiago. Vamos a la proyección. En el norte, nublado, escasas nubes en la costa, mayormente soleado los valles. En el centro, continúan las lluvias. El sábado estará entre la región metropolitana y Biobío. El domingo se verán solo nubes, pero el lunes vuelve a llover entre el Maule y Biobío. En el sur, los próximos días, chubascos entre las regiones de la Araucanía y Aysén. Termina el informe del tiempo. Lo invitamos para que de lunes a viernes, antes de 24 horas central, no se pierdan los capítulos de la historia de Moisés. Que estén muy bien. Hasta pronto.